Arisky Izquierdo está con nosotros hoy en el café de Diario 55, concejal en el ayuntamiento. Es también dirigente de la Fuerza del Pueblo, tiene que ver con el área de la juventud. Y con él estaremos conversando sobre diferentes temas, tanto político y la situación que se vive en la República Dominicana y todas estas encuestas que se han publicado, que siempre pues habrá quejas, habrá inconformidad por aquellos que quizás no están en una buena posición, diciendo, no, yo tengo mejores números de ahí, yo manejo mi propia encuesta, pero esa es la política vernácula. Buenos días, Arisky. Buenos días, Fran. Buenos días, hermano. Para mí es un honor, como siempre, estar aquí con ustedes, de verdad, hablando de temas políticos, sociales y de nuestra ciudad, Santiago. Bueno, ya aquí hay dos temas en la palestra pública en los que la Fuerza del Pueblo es un partido que siempre ha estado haciendo oposición, digamos, desde el primer día en que pasaron las elecciones en el 2020. Ha hecho pronunciamientos sobre cómo se ha manejado el caso que copa todos los medios de comunicación hoy día, que es la operación Calamar. ¿Cómo ven ustedes eso? Bueno, nosotros desde nuestra posición política, ¿verdad?, desde nuestro partido, no hemos querido meternos mucho y enfocarnos en lo que son las discusiones ahora mismo, lo que está sucediendo con el Partido de la Liberación Dominicana, porque de verdad que nosotros no quisiéramos ver a nadie conocido pasando por una situación así. Es una situación muy incómoda y de gente que uno entiende que son personas nobles, que de una forma u otra tú lo veías con otros niveles, hasta educativos. Pero debe ser muy difícil, para nosotros es preocupante que ese tipo de cosas se estén vengando, también sabiendo que estamos en un tramo político, que ya comenzamos a entrar en una materia política donde la oposición, ¿verdad?, comienzan a ver motivos de alianza, donde comienzan a ver también unificaciones de criterios. Darle ese golpe, entiendo que debe ser muy, muy complicado para ellos. ¿Le conviene a ustedes ese proceso? No, a nosotros lo que nos conviene es que si hay alguna situación que realmente se ha hecho de algo ilícito, bueno, que se resuelva, pero que se resuelva en los tribunales, que se resuelva de la mejor manera, que se resuelva sin atropello, sin demoralización. Debe ser muy difícil para un hijo ver a un padre pasando un proceso de ese nivel. O sea, yo lo que creo que la justicia es la que debe hacer las cosas correctas, hacer las cosas bien, y el que tiene culpa, bueno, que tiene culpa, por el que no, no lo pongan a pasar esas situaciones que son muy, muy, muy graves. Pero ustedes fueron afectados con esta acusación que se está haciendo en el proceso que se lleva a cabo con Calamar, porque se habla de dinero también que fue invertido para las elecciones internas, las primarias del PLD, donde perdió precisamente quien es su candidato en la Fuerza del Pueblo. Así es, y en su momento se denunciaron. En su momento el presidente Fernández hizo la denuncia de lo que pasó económicamente, de lo que pasó con el asunto tecnológico que se usaron en ese momento. Lo pusimos al pueblo, lo expusimos, lo demostramos, lo hicimos llano para que la gente lo entendiera. Bueno, en ese momento mucha gente, quizá y hasta del mismo partido que nosotros pertenecimos, no lo entendieron, no veíamos que éramos los patitos malos. Bueno, nosotros tuvimos que recoger, como dicen, ¿verdad? Y ahora crear un partido llamado la Fuerza del Pueblo, la cual está muy enfocado en el trabajo político y social de él, en su crecimiento, y nosotros se lo dejamos a ellos y míralo ahora. O sea, mira los resultados ahora. Ahora los resultados que se ven es que dicen que en las elecciones del 99 se gastó un dinero exorbitante, la cual a quien afectó fue el presidente Fernández. ¿Hay persecución política como se quiere hacer ver? Yo veo que la forma de tú manejar para tú buscar a gente que entiendo que tienen arraigo, que no creo que se vayan a sustraer de la justicia, que no creo que tengan alguna situación incómoda de no pertenecer o de no participar a la justicia, yo creo que esa no es la correcta. Usted ir a su casa en la madrugada a despertarlo, a tirarlo en el piso, como he visto videos, demoralizarlo delante de tus hijos, sin todavía tú saber si es una persona culpable o no. Yo no creo que esa sea la justicia. Yo que soy estudiante de derecho, ya de término, nosotros practicamos mucho
sobre esas situaciones, y eso no debe ser la forma operando para tú usar y que la justicia de nosotros demoralice al ser humano de esa forma. Eso no está correcto. Bueno, es un asunto procesal lo que indica, pero por esos alegatos de que en el 19 ustedes denunciaron eso, el grupo de Leonel, quiere decir que la posición es que esto no es persecución política, sino de que el caso parece que se dio. Hay una situación, sí. ¿Y no temen ustedes de que le toque algo en los próximos meses? Mira, Fran, hermano, cuando aquí se quiso decir algo de Leonel Fernández, ¿verdad?, que es nuestro líder de nuestro partido y nuestro líder personal, político, cuando de Leonel se quiso decir algo, se dijo de todo. Incluso se puso a un narcotraficante a hablar, a decir que le dio un dinero sin ninguna prueba, sin un papel firmado. Y aquí se dijo de todo. Yo veía gente de mi propio partido, que lo que están haciendo ahora con encendido de vela, con ese tipo de cosas, me hubiese gustado verlo también cuando en nuestro partido ocurrió, cuando le hicieron eso al presidente Fernández. Pero eso se hizo lo interno del PLD. Sí, pero cuando se hizo, aunque sea lo interno del PLD, hasta los sufridos en ese entonces debieron hacerlo, lo que está ocurriendo ahora, y no se hizo. Pero la historia está ahí, o sea, los procesos están ahí. Cuando tú le das un daño a una persona, tú crees que te la robaste, tú crees que te robaste el show, y la historia te marca, tú marcaste ahí, pero eso sigue corriendo y llega un momento que la verdad se va a saber, las cosas van a ocurrir, vendrán los resultados, negativo o positivo para alguien, pero vendrán. Pero aquí hasta juicio político se hicieron en plazas en públicas. En parques le hacían juicio. Claro que sí. Y al final, ¿por qué lo enjuiciaron? Y al final, ¿cuáles fueron las pruebas? Ya porque eso tenía un norte. Era descalificarlo, de que él no se viera con la posibilidad de devolver. ¿Y qué pasó? Leonel volvió. Leonel sacó casi 1 millón de votos en las elecciones con el ex candidato Gonzalo, casi 1 millón de votos, donde el gobierno hizo todo lo que tenía que hacer para que ganara ese candidato. Y mira los resultados. Ahora Leonel está en un partido nuevo. Ahora, en los próximos días, nosotros vamos a la Junta Central Electoral a depositar 1.500.000 de firmas de gente que nosotros hemos comenzado, que la hemos ya notificado en nuestro partido con su firma, con su interés de participar en política. Entonces, no ha sido en vano. El trabajo, aunque en ese momento fue difícil, por los momentos que vivimos, de descrédito y demoralización, pero ahora, mira cómo es la historia. La historia en aquel momento te maltrató, pero la historia en este momento te está diciendo que en la oposición tú eres la cabeza opositora. No, que Leonel ganó esas primarias hasta las 8 de la noche. Sí, ganó. Más o menos. Después de ahí, todavía a las 2 de la mañana habían en mesas votaciones, a las 2 de la mañana online en mesa votaciones. ¿Cómo han recibido ustedes esta encuesta? Mucha gente estaba esperando la encuesta de la Gallup. Yo tenía varias semanas escuchando a algunos conocidos de juicio muy crítico, viendo esta batalla de encuesta y diciendo, vamos a esperar que salga la Gallup o algo así, porque hay todavía como unos niveles de credibilidad. Esta encuesta que se publica en el día de ayer, me parece, con relación a la media de la encuesta, de las encuestas que se están presentando, favorece a Leonel en el sentido que le da un porcentaje cerca de un 30, pero lo deja muy lejos de una posición ganadora. ¿Cómo reaccionan ustedes a esto? Bueno, primero decirte que yo he visto también en las mismas encuestas donde... No te puedo certificar, donde la misma encuestadora dice que ellos no hicieron esa encuesta. O sea, que no salió desde su área de inteligencia, ¿verdad?, de creación. No, ellos no fueron que la hicieron, la encuesta. Eso es la gente está vendiendo eso porque el gobierno lo que ha visto es que quiero posicionarme, que se me vea, que yo soy, que estoy. Los otros han crecido un poquito para no decir que... Pero eso es sobre esta encuesta. Sí, de sobre ayer. La de ahora, sí, la de ayer. Sí, yo vi en que ellos reportaron que no era de ellos, la encuestadora Galo, que ellos no habían tirado encuesta. Ahora, yo lo que sí escuché fue que cuando ellos iban a tirar la encuesta, que ellos iban a tirar la que habían trabajado por unos empresarios, que habían decidido sobre los resultados, el gobierno no estaba parado bien. El gobierno no estaba bien parado. Y nosotros, como Fuerza del Pueblo, teníamos una posición muy jugosa.
para decirlo así, en el sentido de que estábamos en un empate técnico con el presidente Fernández. El presidente Fernández y el presidente Luis Abinader tenían un empate técnico y el candidato del PLD estaba en una posición muy bajita. Ahora, en una posición muy bajita entre la oposición ahora, incluso así te lo dice la encuesta, la misma encuesta que hace una radio televisión del Sol de la Mañana, creo que bueno, esa encuesta te dice que ahora la oposición en una primera vuelta, si se unifica, ganarían las elecciones al gobierno. Una encuesta que tú la puedes ver bien, la puedes ver mal, pero las encuestas lo que son es un panorama de lo que te va diciendo. ¿Qué es lo que te va diciendo? Que el Partido Fuerza del Pueblo va en crecimiento constante, que el PLD no siente algún tipo de crecimiento cuando tiene un partido que lo que está pasando pues muchos problemas judiciales, que muchas personas se están yendo todos los días a otros partidos, como a la Fuerza del Pueblo, como al partido de gobierno. O sea, yo no veo cuál es el crecimiento, pero sí veo la polaridad de criterio entre el gobierno, que ha decidido que el candidato opositor de ellos es el presidente Fernández, porque así lo dijo el presidente en su rendición de cuentas, cuando se fue al 2011, que era todavía el gobierno del presidente Fernández. Entonces yo creo que la polarización entre la candidatura del presidente Luis Abinader y la candidatura del expresidente Leonel Fernández, creo que esa es la encuesta de verdad palpable que se está viendo en la sociedad. ¿Y habría esa posibilidad, Ariski, de que la oposición se unifique para vencer al gobierno? Mira qué pasa. En el caso del presidente Fernández, yo te puedo decir, los PLDistas, los que están en el PLD, ¿qué es lo que quieren? Llegar al poder. Ahora, ¿llegar al poder con quién? ¿Cómo? Oh, pero esos PLDistas que están ahí votaron 3 veces por el presidente Fernández. 3 veces se levantaron tempranito a hacer trabajo por el presidente Fernández. ¿Por qué no hacerlo ahora? Porque no está en su partido. Porque él ahora tiene un partido. Esos que están ahí, que son del PLD y que todavía están en el PLD, sienten lo que pasó y cada día se va demostrando más lo que pasó con el presidente Fernández cuando se fue a la contienda con Gonzalo Castillo. O sea, eso está ahí, eso está marcado hasta en los PLDistas. Sí, pero también esa misma gente es la que acusó a Leonel Fernández de ser la razón de que el PLD saliera del gobierno. Sí. Y los que tienen ese dolor de que a causa de Leonel ellos no están hoy dirigiendo las riendas del país. Y ya algunos lo han expresado públicamente y han dicho a Leonel que no trate de buscar unificación con nosotros cuando nos ha hecho un daño de esta magnitud. No, lo que pasa es que si lo vemos de esa manera, yo te diría, bueno, cada quien tiene sus pensamientos. Ahora, cuando lo vemos de la manera del presidente Fernández, que tuvo que tomar la decisión, ¿verdad?, de separarse de las filas del PLD, pero no era, porque él siempre lo dijo, no es con las bases de mi partido. O sea, mi problema no es con la base del partido, mi problema es con la cúpula, con una cúpula que ha entendido que yo no soy nadie, o que no sirvo para nada, o que yo lo que debo recibir es maltrato. No el partido, no la sociedad PLDista, no la parte partidista, que son los compañeros que día a día hacen una labor por los partidos políticos y que son los que mantienen la vigencia de los partidos políticos, son los dirigentes de la base y la base media. Pues verdad que hay zares entonces en el PLD. Vamos a tomarnos un cafecito, Ariski, Así es, aquí está Xiomara con nosotros con el Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Café Santo Domingo en 3 presentaciones, gracias. Café de gran origen. Gracias Xiomara, Suardí, Perla Roja y Gran Sierra. Café Santo Domingo, desde Rancho Arriba hasta la Cordillera Central, ahí se cultiva el mejor café. Ariski, viendo estas denuncias y estos procesos ahora que se llevan a cabo por dinero ilícito que fue utilizado en campaña, aquí siempre se ha manejado dinero que no se conoce el origen. Y yo no sé hasta dónde tú fuiste afectado en tu demarcación, donde se manejó mucho dinero. Un dinero el cual pues ya uno lo identifica porque quien manejó más recursos ahí está detenido en la ciudad de Miami o está en la Florida, qué sé yo. Mira, yo te puedo decir que para nosotros fue muy difícil, en el sentido de que lo que concursamos a candidaturas en el PLD, aunque de una forma u otra también el partido no ayudaba, ¿verdad? No ayudaba por el mismo trabajo de que el partido tuviera vigencia en la sociedad, de hacer actividades para relanzar al partido. Era muy difícil cuando tú ibas a Gurabo.
yo que soy de la zona de Gurao, Villa Progreso, ya de Caimito, y tú ibas y te parabas en la parada de uno de los motoconchos. Y en esos motoconchos, a las 9 de la mañana, pasó una persona allá y dejó caer de a 2.000 a cada uno. De a 2.000 a cada uno, hermano. Cuando tú ibas con la voluntad de servicio, con el deseo de hacer las cosas bien, con el deseo de trabajar por la sociedad y por ser un instrumento de tu comunidad, que tu comunidad te vea como un referente, como una persona que tú puedas aportar. Pero cuando tú llegabas, te decían, yo recuerdo que un amigo me decía, mira muchacho, aquí vinieron en la calle de nosotros, hicieron un levantamiento. ¿Cuántas casas hay en la calle? ¿Cuántos familiares tienen cada casa? Eso sale por tanto, cada casa, por tanto. Hermano, a ese nivel. O sea, a ese nivel se usó en la demarcación nuestra, que es la circunscripción número uno. O sea, ahí se dio dinero y se resolvió cosas. Hermano, que todavía hay gente con dinero de eso guardado, gastándolo de a poquito, de a poquito. Dirigente que tú decías que era el motoconcho, Bobby, que fulanito, el que siguió. Que gente que no tenían quizá en ese momento algún tipo de sostén económico, de dinero económico, de guardado en un banco, y tú lo ves que todavía lo exhiben. Porque le fue bien, porque ahí se manejó mucho dinero. Hermano, mucho dinero sin respeto. Sin respeto, le faltaron el respeto al dinero, a la moralidad de la gente, a la moralidad. Y tú ibas atrás de nosotros peleando por mi voto, por 1.500 votos para poder ser regidores, y uno haciendo de tripa corazón, uno financiándose personalmente, uno sangrando a la familia, sangrando a la familia. Y estas personas venían y los candidatos a regidores de ellos venían con los bultos y con los bolsillos llenos, resolviendo a la gente de a 2.000, de mí, eso, comprando votos a 1.000 pesos, a 2.000. La conciencia de una gente a 2.000. Cuando yo siempre he escuchado que la gente dice, no, que fulano estaban comprando votos, que le dio 300, que le dio 200, que le dio 100, estos daban 2.000. Eso es una locura. Y aquí siempre se han mencionado personajes que son los que salen a las calles, sí, con el dinero. Y sin embargo no se investigan. No se investigan sabiendo que ese dinero, pues, el origen es dudoso. Sí. ¿Sabes que yo siempre he criticado eso? Porque yo cuando pertenecí en el Partido de la Liberación Dominicana, mi papá siempre fue parte de la coordinación o estuvo en las coordinaciones de campaña política. Y yo que estaba de lleno, que estaba metido ahí, decía, pero ven acá, ¿y cómo es que yo escucho que dan cuartos, que dan dinero, que la gente le dan, que se compra a la gente, que se compra, que sí, que yo, porque yo lo que veía era que el dinero que tú manejabas es el dinero de, como dicen, de la logística, esa palabra se conoció mucho desde el PLD, porque duramos casi 20 años en el Estado. Pero ¿qué era lo que yo veía? A los compañeros dirigentes que están trabajando en mesa, el agua, la comida, sus soluciones viables, qué sé yo. Esa era la cosa que yo veía desde mi óptica, desde mi punto de vista. Pero cuando me toca vivir ahora la realidad de una política que donde fuimos candidatos y tú tienes que competir, deslealmente con otro candidato que tiene los bolsillos llenos, dando dinero y tú vendiendo oportunidades y vendiendo tratar de que la persona entienda que tú eres una persona de bien, una persona honesta, una persona con el deseo de trabajar. Tú estás vendiendo eso y otro lo que anda es toma a mí, toma 2.000, toma 1.500, toma a mí, eso no. Y ese dinero no se reporta como gasto de campaña, porque ese efectivo se da y no hay control ninguno. No hay control. Así. La pregunta es qué se puede hacer con eso, Jariski. Porque el grupo de Leonel tiene ya 3 periodos fuera, el grupo de Leonel. Pero hubo un momento en el que quienes tenían los bolsillos llenos y hacían eso mismo era el grupo de Leonel. Y se convirtieron en una maquinaria electoral. Y claro, y no voy a mencionar los nombres de los que andaban por mi barrio en ese momento, porque algunos son honorables, honorables senadores, y han sido elegidos a otros puestos, ¿verdad? Y son honorables ahí, según el protocolo. Pero eso no es algo, digamos, propio o exclusivo de un partido, sino que lo han hecho todas las estructuras políticas de los líderes de todos los partidos en los últimos años. Y te tocó sufrirlo a ti, pero hubo un momento que le ha tocado sufrirlo a gente de otros partidos. ¿Qué podemos hacer como país? ¿Qué se puede hacer como sistema electoral para salir de eso? Sí, yo creo que las regulaciones, lo que se hace para regular el sistema político en materia
del dinero que se gasta en el día a día, entiendo que eso puede ser controlado, por lo menos. Tú no puedes ver un candidato que tiene 25, 30 vallas, para ponerte un número, sabiendo tú que la valla cuesta no menos de 5 mil pesos al mes. Una valla de la de... Una vallita pequeña. De la de luz, la que tienen en la calle. Y tú ves que un candidato se brota con valla. Tú ves que tiene de que 4, 5, 6, 7 vehículos que andan detrás de él, fleteado con su cara, como lo hacen, con su decoración. Tú tienes que saber que algo está pasando. Ahora, yo lo que creo, desde mi óptica, desde mi generación política, desde la persona que yo pueda influir para que de verdad reciban este mensaje, es que la política es maravillosa. La política es un bien social que nos da la vida, que nos dan las circunstancias para nosotros hacer un trabajo por nuestra comunidad, para hacer un trabajo por nuestra gente, por nuestro pueblo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar con mucha honestidad y trabajar con mucha humildad. Yo le digo a la generación mía, a la gente que yo puedo influir para que mañana sean candidatos a regidores, para que mañana sean candidatos a diputados, de nuestro partido y hasta de otros. No te voy a decir que tengo amigos en otro partido también, que le he dicho por qué yo estoy en esto y por qué yo quiero estar en esto, por hacer un trabajo por mi país, por nuestra sociedad. Es porque nosotros entendemos que esa no debe ser la práctica de política diaria. Esa no debe ser la práctica que a partir de nosotros usemos para también subir los escalones. Yo entiendo que los escalones se pueden subir trabajando, se pueden subir haciendo cosas positivas para nuestro pueblo. La sociedad está ahí, la sociedad se levantó en las elecciones pasadas a votar en contra de un partido que tenía casi 20 años en el Estado. Y la sociedad se levantó y fue a las urnas y votó. Eso va a pasar en las elecciones de ahora. Ahora no creas tú que el color tal y que fulanito de tal es el más bonito. No, la gente va a votar viendo la garantía de quién puede servirle, de en quién puede ver mejoría de la que estamos viendo ahora y de la que queremos ver en el futuro. La gente se va a levantar a votar por la persona que entiende que tiene cualidades positivas para trabajar, para representarlo. Y en esa línea y en ese orden es que nosotros estamos vendiendo desde la posición de Jarisco Izquierdo la política, desde el orden de respeto, desde el orden institucional y desde el orden de trabajo, que la gente valore y vea que nosotros podemos servirle a ellos. Vamos a publicidad. Jarisco Izquierdo está con nosotros, concejal de aquí en el Ayuntamiento Santiago, de la Fuerza del Pueblo, está con nosotros en este café de Diario 55. Ya regresamos.
Nuestro invitado, Harisky Izquierdo, de la Fuerza del Pueblo, es concejal de la dirigencia de ese partido aquí en Santiago de los Caballeros. Comparte con nosotros el café de Diario 55. Harisky, nosotros hemos visto como algo lento la Fuerza del Pueblo con las candidaturas municipales. Ya todos están tirados a la calle y ustedes apuestan al candidato presidencial. Ya Marino Collante lanzó sus aspiraciones a la senaduría por el PLD. Vemos que también pues están haciendo lo propio los PRMistas con las candidaturas a la alcaldía, que es lo más próximo. ¿La Fuerza del Pueblo qué? Sí, mira, nosotros desde el partido Fuerza del Pueblo lo que hemos estado haciendo estudios, buscando viabilidad incluso, porque nosotros decimos, aunque nosotros queremos un candidato que sea de nuestro partido, ¿verdad?, que quiera participar en estas elecciones que vienen, no hemos sentido desde nuestro partido, no hemos sentido a alguien que quiera aspirar a la candidatura a alcalde, que quiera, que diga yo soy candidato, yo voy a ser y yo quiero ser y deme la oportunidad. Eso debe preocupar. Sí, a nosotros los dirigentes políticos nos preocupa bastante, porque incluso yo soy de los que dice que hasta para las candidaturas a regidor, si tú no llevas un candidato por lo menos que despierte el interés en la sociedad, que despierta el interés en los municipios de Santiago, se le hace difícil. Porque la lectura que se puede ver ahí es que ya dieron, no dieron por perdida. No hay posibilidad. Sí, ya dieron la plaza por perdida, eso es lo que se lee. No, pero no es que la hemos dado por perdido, porque todavía hay tiempo. O sea, todavía el tiempo político, todavía incluso el tiempo que nos da la Junta Central Electoral, todavía está vigente para nosotros tener un candidato. Sí, pero es que cuando nadie sale como propuesta, en definitiva está diciendo, nadie cree que pueda ganar. Porque cuando tú ves posibilidades, tú te lanzas y comienzas a gestionar apoyo. ¿Tú ves? Cuando ves posibilidades, pero cuando a esta altura del juego nadie ha dicho yo voy o yo quiero ir del partido, pues esa es la lectura que se lee. No ven posibilidad de poder alzarse con la plaza. Mira, hay compañeros que están visitando a las bases y están haciendo que las bases en ese sentido, ¿verdad?, se pronuncien. Pero entiendo sí que nuestro partido debe ser un poquito más, en ese sentido, las candidaturas municipales. Pero ustedes tienen una gente, como tú has dicho, que quizás no es un estandarte del partido en la provincia y en la ciudad, pero que sí aglutina ciertos grupos. No sé si se corresponde con el perfil que busca el partido para la oposición, pero hay un líder sindical que es un secreto a voces, sale por los pepines y ya cualquier transeúnte en los pepines te puede decir que hay un líder sindical del transporte que tiene intenciones claras y determinadas de que el partido de ustedes lo lleve como candidato a la alcaldía. Ya se han comido muchos asopados en barrio aquí. Sí, usted debe estar enterado. Porque he visto muchos asopados, sí, que han hecho blu, 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 blu. Bueno. ¿Usted está enterado de eso? Sí, sí, claro que sí. Él se ha reunido mucho con nuestro partido y se ha visto. Y bueno, esas son parte de las cosas que te digo, que en los próximos días, ¿verdad?, se tomará la decisión. En los próximos días se tomará la decisión. Y automáticamente desde que se tome la decisión, por eso no lo digo yo, porque no soy el capaz, el que tiene la rienda para decirlo, pero cuando se tome la decisión, tú puedes asegurar que el que sea candidato de la Fuerza del Pueblo a la candidatura a síndico por el municipio de Santiago, a las candidaturas a síndico por los municipios de la provincia, y el candidato a senador, que sea de la Fuerza del Pueblo, es el que va a salir ganancioso en las elecciones que vienen. Usted que tiene una visión desde la parte edilicia, desde la alcaldía en este momento, porque está ahí en el consejo, ¿cuáles son las características que debería tener un candidato para esa posición? Bueno, para la posición de para síndico. Para los desafíos que implica, sí, la alcaldía de Santiago. Para la posición de síndico del municipio de Santiago, yo creo que debe ser primero, un buen gerente. Un buen gerente, porque no es tanto que sea municipalista, no, es que tú seas un buen gerente, que tú quieras hacerlo bien y que tú te nutres de las personas que sepan de lo que tienen que hacer, en lo que tiene que ver con todas las posiciones que tiene, que deben el ayuntamiento, las posiciones de departamentos. Una persona con interés personal de hacer las cosas bien, de hacer las cosas correctas. Esto es una ciudad hermosísima, una ciudad que entiendo que todavía se debe explotar mucho,
lo que es la parte turística que nosotros tenemos, incluso la parte turística también y gerencia médica que nosotros tenemos como Santiago. Nosotros somos una metrópoli médica que todavía siento que no se ha explotado esa parte. Entiendo que desde el ayuntamiento, que desde la municipalidad se pueden hacer muchas cosas. La parte primero que tiene que ver con el tránsito. Esa parte del tránsito y de la parte organizativa de la ciudad debe tomarse de verdad con un poquito más de responsabilidad y asumir con criterio más claro que qué vamos a hacer como ciudad, qué queremos en lo adelante, en los próximos 10 años, hasta dónde va a ir nuestra ciudad, qué podemos hacer, con quién, cuáles son los actores. Debemos reunirnos, sentarnos con los actores para que una ciudad realmente avance de una manera organizada y de una manera también turística, la cual no, yo veo a mi Santiago que tiene muchas cualidades y muchas cosas que vender en el área turística, y esa debería ser para mí más que la gente diga que yo soy un tipo trabajador, que yo soy un tipo, sino hay deseo de hacer las cosas bien. Y Harry, en el tema este del tránsito, nosotros tenemos más de 6.000 vehículos del transporte urbano, entiéndase, de concho, más todos estos carros que vienen a Santiago por ser la principal ciudad de la región. A propósito del candidato. Sí, sí, y tenemos nosotros ya unas calles estrechas, no tenemos dónde aparcar el vehículo. ¿Qué decisión buscar? O sea, ¿cómo se puede solucionar desde una alcaldía, desde una administración local? Sí, tú sabes que desde la alcaldía o desde la administración debe ser el ente de reunir a las personas o a las instituciones que deben ver con la situación. En este sentido, ¿cómo yo digo eso? Vamos a suponer, aquí es difícil el parqueo en la ciudad, en el centro de la ciudad. Difícil. ¿Y transitar por qué? Porque ahora te ponemos vehículos paralelos. O sea, una calle es pequeña, con vehículo a la izquierda, con vehículo a la derecha. O sea, el flujo de vehículos siempre va a ser un caos. Ahora, ¿qué hacer? Aquí debemos crear parqueos municipales. Y los parqueos municipales tienen beneficio. Y para una alcaldía que busca hacer crecer sus ingresos, ¿verdad?, para el trabajo social del día a día, yo creo que sería factible, ¿por qué no hacerlo? Tú dices, pero ese solar que está ahí cuesta, qué sé yo, 50 millones de pesos. Vamos a comprarlo como ayuntamiento, vamos a hacer un parqueo moderno, un parqueo con estos vehículos que se bajan, suben, que hay muchísimas cosas, que se le va a sacar dinero, que tú dices, yo voy a invertir 50 millones de pesos, pero no lo voy a sacar de una vez, quizás al año, los 2 años, pero ya tú estás dejando en funcionamiento un área que te puede parquear 100, 200 vehículos, sacarlo de las calles, de las vías donde están parqueados, y ponerlo a un precio asequible, que la gente pueda decir, yo puedo dejar mi vehículo ahí una hora, 2 horas, en lo que yo voy de tienda, en lo que voy de compra, y entonces puedo resolver, cuando yo venga, me voy, mi parqueo, y no dejo el carro parado en una calle. Te cuidan tu vehículo para que no te roben, para que no te le hagan daño. Y también tú haces un aporte a la sociedad, que eso se devuelve en los trabajos del día a día de los ayuntamientos. Yo creo que el tema debe ser visto, de verdad, debe ser visto con el deseo de resolverlo. No es solamente pasándole un pañito tibio para buscar que se limpie un área y parquearlo ahí. O vamos a que queremos que vuelvan los parquímetros y verlo de una posición. No, no. O sea, debe ser. Hay que estudiar el tema, pero hay que hacerlo con responsabilidad, hay que hacerlo con deseo de solución, no solamente para pasar el momento o callar algunas voces, sino es con deseo de resolverlo. Eso va a tocar algunos intereses, va a tocar intereses, pero aunque sean afectados algunos intereses, hay una ciudad, hay un país, hay unos municipios que están esperando que sus autoridades hagan un trabajo real por lo que están pasando. ¿Hay posibilidad de alianzas público-privadas? ¿Es viable para este tipo de proyectos? Debe hacerlo, público-privada y estatal. O sea, yo soy de lo que creo que tú eres alcalde, ¿verdad? Tú ganaste. Mañana yo gano el Ayuntamiento de Santiago, si soy el candidato, ¿verdad? Gané. Lo primero que yo tengo que hacer es sentarme, que yo quiero como ciudad. Ahora, ¿cuál sería mi aliado? El Estado, el gobierno. Yo no puedo despegarme de lo que es el gobierno. Yo tengo que sentarme con el Estado, sentarme con las instituciones del Estado y ver cómo, desde el Estado que tiene presupuesto, desde nosotros que tenemos la voluntad y que somos la administración del municipio, podemos hacer cambios en nuestro Santiago para mejoras de tal.
pero es con el Estado. Recientemente un colega suyo que estuvo sentado ahí nos decía que en Santiago había áreas municipales que podían muy bien construirse estos parqueos. Y yo entre mí preguntaba, ¿y todavía quedan áreas aquí en Santiago municipales? Sí, todavía quedan áreas municipales. Todo depende y va a depender es de, vuelvo y repito, ¿verdad? Del deseo de tú resolver, del deseo de hacer las cosas, del deseo. No es solamente querer, es desear y hacerlo y sentarte y darle para adelante. Aunque haya posiciones que no sean populares, pero sí hay decisiones que son, que te resuelven un problema que realmente tiene la ciudad de Santiago, que no tiene parqueo. Lo lamentable es que todo se hace en base a resultados políticos. Eso es lo lamentable. Y Jariski, estamos un año preelectoral. El equipo que le colabora, que le contribuye en la logística, estructuración de la proyección política de un político joven con mucha aceptación, como es usted, ¿ya tiene claro hacia dónde va para el 24? Tú sabes que nosotros tenemos una óptica y vemos, como te decía ahorita, la política de la forma de servir, de servicio, de tú trabajar por lo mejor de donde tú vienes. Ese es mi lema, eso es lo que yo creo. ¿Dónde voy a ir yo? Donde mi partido entienda que yo pueda representarle. Donde la gente entienda que yo pueda asumir con responsabilidad el reto que me pongan. Si mi partido entiende que yo debo ser regidor, yo voy a ser regidor. Si mi partido entiende que yo debo ser legislador, o bueno, seré legislador. Pero donde mi partido entienda, yo lo que estoy trabajando es muy duro por el fortalecimiento de mi partido, por el fortalecimiento de nuestra institución, de nuestra responsabilidad como dirigente político de la Fuerza del Pueblo, de que sea un partido fuerte, que a lo que nosotros mañana vayamos, ¿verdad?, seamos gananciosos porque el pueblo así lo decidió y porque nuestro partido nos llevó como su representante. ¿Y si el partido te da la libertad a ti para tú decidir? ¿La libertad? Sí, para tú decidir. Bueno, mi partido decidirá. Óyeme, pero yo tengo un conflicto realmente serio conmigo, porque es que la mayoría de los que se sientan ahí no tienen aspiraciones, son soldados de sus partidos. Yo salí de un lugar precisamente por eso, porque no sentía que yo podía decidir en mi vida. Y yo entonces me choco de frente con que hay una retahíla de líderes políticos. Uno lo ve con tanto futuro y no tienen aspiraciones. Uno dice, ¿cómo es que no la tienen? Que depende de lo que decida otro. ¿Cómo que temor, miedo, que uno ve? No, pero mira, todo el que está en política tiene aspiraciones. ¿Cuáles son las de Jariski? La de Jariski es... Para el 24. Sí, mira, te voy a decir algo. Yo entiendo que yo trabajé muy duro para ser regidor. Muy duro, te puedo decir que trabajé incluso en contra de la corriente, como se dice, para poder lograr lo que hoy soy. Y no veo de corazón, te puedo decir, no veo la posición de una posición electiva como una prioridad de personal, sino como una prioridad sí de servicio, de trabajar por la gente mía. Ahora, yo entiendo que como regidor yo agoté un espacio, entiendo que yo como regidor quise hacer muchas cosas, me enamoré de muchas posiciones que unas se pudieron hacer, algunas no todavía. Pero siento que ya yo ahí, como regidor, ya llené mi espacio. ¿Aspira a la alcaldía? Yo aspiro a mi Santiago mejor, aspiro a mi país mejor y aspiro a que desde las instituciones públicas se respete de verdad a la sociedad. Una diputación y a la situación. Bueno, si no la alcaldía. Bueno. Una diputación. Estaríamos por ahí. Vámonos a publicidad, ya regresamos. Este es el Café de Diario 55. Jariski Izquierdo está con nosotros hoy.
Luis Quisquierdo está con nosotros, un hombre que aspira a servirle a su pueblo, no importa dónde el líder lo coloque o le diga o lo motive. Y se ha ido preparando muy bien porque ya tiene la experiencia como legislador municipal, sí, ¿verdad? Sí. Ya nos dijo hace un ratito que está concluyendo su formación académica en el área del derecho y, por supuesto, una de las principales funciones de un buen diputado, una de ellas es legislar. Y nació, hay que conocer las y nació yendo política. Y nació, ¿verdad? Viene de una familia, y una familia que con un patrón, hay un líder político que merece el respeto de toda la comunidad, no importa el partido que usted sea, la comunidad política. Así es, así es. Jariski Izquierdo está con nosotros. Jariski, el manejo que se le ha dado en estos momentos a la alcaldía, hemos visto a los del bloque del PRM hacer críticas fuertes, diciendo de que se ha querido manejar la alcaldía con proyectos que quizás son de la voluntad del señor alcalde, no de lo que se decide en las sesiones, las cuales pues ustedes definen los trabajos a desarrollar. Sí, tú sabes que mayormente en el turno de los regidores, que es donde, porque cuando llevamos la agenda, en la única parte donde se deja libre para que los regidores tengan su posición en el turno de los regidores. Luego, siempre para las aprobaciones de cualquier cosa se busca consenso. O sea, hay un consenso, primero se reúnen los voceros bajan las informaciones se discuten entonces en los bloques, y en los bloques se deciden, ¿verdad?, la viabilidad de cada cosa. Ahora, en el turno de los regidores, de los honorables regidores, ¿qué ocurre? Que yo, que soy un representante de comunidades, tengo propuestas. Puedo llevar a esta reunión próxima, puedo llevar 5 o 6 propuestas. Son 41 regidores. Y si cada regidor lleva 2, 3, 5 propuestas, ya sabemos cuál sería el número, ¿verdad?, para buscar soluciones. ¿Qué pasa con eso? Cuando tú llevas esa propuesta a administración, que mayormente se llevan, porque tú entiendes que desde administración el alcalde le puede buscar una mejor o una rapidez más rápida, una forma más rápida para tú solucionar un problema que tú estás viendo en una comunidad. ¿Qué pasa cuando llega eso? Cuando tú lo mandas a administración, por cada sesión te van a llegar, qué sé yo, 20 solicitudes, 20, 25 solicitudes a administración. Pero administración tiene sus solicitudes y tiene su formato de trabajo. Ahora, la viabilidad de que esas solicitudes sean atendidas, eso ahí es donde la crítica de muchos colegas entienden que porque la mía no primero, porque se resolvió a fulano, entonces porque si yo lo dije primero, a mí no se me resolvió primero y se le resolvió a fulano. ¿Tú ves? Yo lo que creo es que también debemos entender que es un ayuntamiento que vive por sus recaudaciones, que se sustenta de lo que trabaja, de lo que recoge, y nosotros desde la sala lo que tenemos es que legislar para que nuestro ayuntamiento tenga mejor recaudación y que se puedan, las demandas ya estipuladas por los regidores, se les pueda dar mejor resultado. ¿Y quién está regentando en la alcaldía, la administración? ¿Quién está al frente de la administración en este momento? No, sabe que la administración allá, la institución funciona, ya no tiene... ¿Funciona solo? No hay... Sí, allá ¿o no el alcalde hay... teletrabaja? No, pero el alcalde va, él va. Pero uno lo ve en las últimas semanas, al menos. Está los días de... Él va los viernes, va los lunes. Ah, bueno, puede ser. Él va los lunes, va los uno viernes. Lo ve en la semana, en tal ciudad. De los tres partidos, quien más juramentado nuevos miembros es la Fuerza del Pueblo, inclusive hasta un padrón de 1.500.000. Sí. Pero en esto con la fuga de la supuesta compra que se ha estado haciendo y que se ha estado denunciando, ¿hasta dónde ustedes han sido afectados en esto? Sí, hay se han ido algunos, regidor, se fue un regidor, creo que el PRM, creo que se fue, aunque Cholitín en ese sentido fue un candidato que ganó en la alianza, él siempre dijo que era un candidato del PRM, porque fue que el PRM fue que mayormente lo apoyó, que mayormente le dio sostén, él siempre lo dijo, pero él estaba con la sigla verde, o sea, estaba con nuestro color. Pero nosotros no hemos sido los gran afectados en esa situación, incluso nosotros los que hemos sido beneficiados, porque muchas personas que entienden que ya su vida política
en el PLD o en otro partido, incluyendo al PRM, entienden que en el PRM no fueron tomados en cuenta, que en el PLD ya ellos cerraron, han venido a las fuerzas del pueblo. Y desde la fuerza del pueblo nosotros lo que hemos hecho es fortalecernos. Nosotros lo que hemos hecho es tener músculo más grande. El Partido Fuerza del Pueblo es el único partido que todos los días está en la calle aglutinando gente, sumando personas, sumando voluntades, inscribiendo gente. ¿Por qué inscribiendo gente? Porque el trabajo político debe ser un trabajo ideológico. Tú tienes que tener ideas de cómo hacer lo que tú quieres lograr. ¿Qué tú quieres para las elecciones que vienen? Ganar. Ahora, ¿cómo tú lo vas a hacer? Bueno, yo primero tengo que tener una base de datos y saber con qué cuento. Yo hago un levantamiento en mi casa. Y en mi casa yo te puedo decir quién puede votar por el PRM, quién puede votar por el Partido Reformista, quién puede votar por el Partido PLD o por nosotros. Porque ese debe ser el levantamiento. ¿Y qué hace el Partido Fuerza del Pueblo? Que nosotros estamos enfocados en esa temática. Pero enfocado ya, que nosotros te puedo decir ahora, que en un 100% nosotros tenemos ya recorrido la provincia de Santiago en manera electoral. O sea, nosotros ya tenemos equipo por centros electorales, por demarcaciones, por áreas específicas ya, y dándole trabajo, meta, dándole meta para que haga el levantamiento, que con tanto voto ahí nosotros ganamos esa mesa, que con tanto voto aquí nosotros ganamos esa mesa. ¿Con quiénes? Con los actores que ya son parte de esa mesa. Si yo voto en la mesa 407 de Olla de Caimito, yo tengo el padrón antiguo de quienes votan ahí, déjame comenzar a buscarlo. Ah, pero mira, aquí está fulanito, está Princejo, está Sutanejo. Entonces, ¿qué tú haces? Que va y lo visita, le da seguimiento. Ese es el trabajo político del día a día de la Fuerza del Pueblo. Mira, de alguna manera se le promete un apoyo en las próximas elecciones, eso que están brincando el charco. ¿Tú entiendes de que eso es transfugismo? No, porque que mira, el asunto del transfugismo tenemos que verlo más abierto. ¿Por qué no transfugismo? Porque la misma Constitución nos dice que nosotros somos libres de ser elegidos y de elegir. Entonces, no te dice a ti que tú tienes que estar en un partido político X o en un partido político X, no. O sea, tú eres libre de estar donde tú consideres que te dan mejor trato. Si tú entiendes que el partido X es el que te da mejor trato, es el que tú tienes que estar. Con esa persona es que tú tienes que estar. ¿Qué yo siempre he dicho en política? Lo que yo siempre vendía en mi comunidad. Señores, mire. Incluso hay un amigo que tú conoces que tenía una tienda por allá, por la comunidad, que él aspiró muchísimas veces a regidor, a diputado y cosas. Y hermano, cuando él fue candidato con José Enrique Suez, no, una gente con un aprecio en la comunidad. Cuando él fue candidato a diputado, que estaba aspirando en eso, él hizo una actividad en la cancha donde yo soy, en mi comunidad, Los Cerritos. Y yo, siendo del PLD, estuve ahí. ¿Tú sabes por qué yo estuve ahí? Porque él era de mi comunidad y yo entendía que mi comunidad estaba huérfana y necesitaba una gente que le represente. Y él era la persona aventajada, más aventajada en mi comunidad, y había que apoyarlo. Y a la gente que yo podía incidir en ellos para que lo apoyaran, pues yo incidía. ¿Entiendes? Ahora a mí me tocó aspirar. ¿Qué es lo que yo le digo a mis amigos cuando yo estaba aspirando? Señores, es una decisión personal de cada quien. Yo aquí no te voy a decir que te voy a dar esto, que te voy a dar aquello para que tú me apoyes. Ahora, si tú puedes ver en mí una posición de yo colaborar, de yo ser parte de mi comunidad ahí dentro del ayuntamiento, pues bueno, ustedes van a valorar y míralo aquí. Y aquí estamos, gracias a Dios. El sistema político de la República Dominicana parece que no soporta tres partidos grandes. ¿Estará condenado el PLD a lo mismo del PRD a ir desapareciendo en dos o tres procesos electorales? ¿Tendremos solo dos partidos otra vez? Ya el reformista ni se mide. Ni el PRM, ni el PRD tampoco. Y tú sabes que en ese caso a mí se me hace difícil hablar del PLD, porque fue el partido que me formó, la cual yo tengo muchos amigos y respeto mucho las personalidades que están ahí todavía en ese partido. Pero cuando las elecciones vayan calentando un poco más y ya podamos decir quiénes son los candidatos, ¿verdad?, del partido PRM, del partido Fuerza del Pueblo, y ya estemos en la calle abrazando esa causa, hay un partido de eso que va a desaparecer. Y el partido de nosotros, la Fuerza del Pueblo, va a seguir siempre vigente, fuerte y cada día creciendo más. Gracias, Arisky, por estar con nosotros en esta mañana. Una representación en el Consejo Edilicio de nuestro ayuntamiento, como edil, como regidor, dirigente de la Fuerza del Pueblo, ha estado con nosotros en este café de Diario 55. A ustedes las gracias por acompañarnos. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todo el equipo que conforman las mañanas del 55, agradecemos la sintonía, invitándoles para mañana después de la misa. Nos juntamos una vez más, Dios delante. Gracias por acompañarnos.